Buenos días. Estamos en la rueda de prensa previa del Herbalife Gran Canaria. Está con nosotros su entrenador, Fotis Kazikaris y Javier Berian. Cuando queráis, podéis hacer vuestras preguntas. Bueno, Fotis, ¿cómo llega el equipo, tanto física como mentalmente, a un torneo como este, nuevo y de esta manera? Pues creo, bueno, dentro de las circunstancias y como todo lo que ha sucedido, y el equipo está bien. Yo personalmente, junto con nuestro staff técnico, estamos contentos, ¿no? Primero con la actitud o con el tema mental, ¿no? Que hablamos que los jugadores han vuelto dentro de una situación muy, muy complicada, muy difícil, con muchas ganas. Desde el primer día que hemos empezado a trabajar como grupo otra vez, ni un día, y lo digo que es así, había alguna duda de alguien, algún jugador o tal, pero estábamos enfocados en el trabajo. No era nada fácil porque era algo nuevo para todos, para cómo, los pasos que tenemos que hacer, ¿no? Para preparar el equipo para llegar hasta aquí y jugar en este formato. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo, gracias a los jugadores primero que tenían esa voluntad y de primero recuperar su forma física y luego del tema táctico, que cuando hemos empezado a trabajar como grupo, con contacto y todo. Seguro que no vamos a estar 100% o como nos gustaría estar, y es normal, creo yo. Entonces nada, ya estamos con muchas ganas de empezar mañana y con muchas ganas, por supuesto, porque es una gran oportunidad jugar un formato así de hacer lo mejor trabajo posible y competir a tope para llegar lo más lejos posible. ¿En cuánto se multiplica la ansiedad por tanta incógnita, ¿no? La incógnita de cómo pueden responder los equipos, cómo pueden responder los rivales, estados de situación, tanta incógnita en una mini temporada como esta? ¿En cuánto se puede multiplicar esa ansiedad? Algunos tienen más experiencia, otros depende de la plantilla, pero creo para todos, para los 12 equipos, estamos esperando el primer partido, ¿no? Quitar un poquito porque son condiciones también diferentes, ¿no? Sin público también es una parte importante para todos, los jugadores sobre todo, porque ellos están jugando de adaptarse a esa situación tan extraña. Y creo que el primer partido va a ser un partido que entramos en esa de la dinámica que queremos todos, y yo creo que esa ansiedad que dices nos va a ayudar en el primer partido para quitarla, ¿no? Y a ver lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que mejorar en todo, no solo en tema táctico, también que cada uno de los jugadores y junto como grupo de superar situaciones, como he dicho antes, que espero que el equipo es difícil estar 100%, ¿no? O como estábamos antes del parón. Entonces, creo mañana empezando ese torneo, pues lo llamamos así, que cada minuto que pase los jugadores se adaptan mejor y bueno, tenemos que hacer todos juntos como grupo para encontrar la dinámica, encontrar ese estilo de juego, encontrar nuestra identidad como equipo para competir. Buenos días, Fotis, buenos días, Javi, también a los compañeros. Mucha suerte para el estreno de mañana. ¿Con qué motivaciones arrancan el torneo en primer lugar? Para Javi, si alguna vez había jugado sin público y qué espera de los partidos en este torneo. Muchas gracias. Creo que llegamos con muchas ganas, al final es mucho tiempo parado, sin competir, que es lo que más nos gusta, y bueno, respecto a lo del público, creo que el equipo que antes se adapte a las circunstancias que tenemos en esta fase, pues creo que tendrá un poco de ventaja, y bueno, olvidarnos un poco de todo eso. El primer partido pues será el más extraño en sensaciones, pero luego ya pues tendremos que olvidarnos del tema público, de las circunstancias que nos rodean, y centrarnos en jugar, en preparar bien los partidos, con bueno, un día de descanso y de preparación para el siguiente partido,
y poco más, ¿no? Ya llevamos aquí pues una semana en la que hemos estado viviendo pues todos los cambios de volver a estar confinados, de estar con tres equipos más. Todo eso ya pues yo creo que se tiene que dejar a un lado y centrarnos en la competición, que es lo que empieza hoy y mañana para nosotros. Buenos días, Foti. Buenos días, Javi. Entrando un poco en materia para el partido de mañana, no sé qué lectura haces contra el Real Madrid, no sé si tienes en mente el partido de la primera vuelta en el que el Granca hizo un buen tercer cuarto, en el que se le consiguió ganar 18-28 ese cuarto. Si prefieres un partido ofensivo, teniendo también en cuenta que el Real Madrid es uno de los equipos que más puntos recibe, o un poco en la línea más defensiva que se ha visto durante la temporada. Pues es cierto, en general, un partido así de cinco partidos, perdón, un formato así con cinco partidos, alguien puede pensar, ¿no?, que la defensa, ¿no?, te puede llegar, defensa siempre tiene que estar ahí para que te llegas entre los dos primeros, ¿no?, o pueden decidir los partidos. A veces pasan otras cosas. Real Madrid es un equipo que te exige, ¿no?, de correr, te exige de jugar un ritmo alto, pero sinceramente, y pues quiero ser muy, muy práctico y realista, yo quiero ver cómo, como primer partido, como he dicho antes, las sensaciones y las condiciones, ¿no?, que nos puede dar el partido. Vamos a jugar nuestro partido, quiero que hacer una rotación porque después de tanto tiempo parado, lo normal es, como hemos hecho una pretemporada de 5 semanas, dentro de una temporada, parece como un primer partido amistoso, si lo puede decir así, la llamar así, de sentido que los jugadores en los primeros minutos no van a tener ni respiro ni nada. Entonces va a ser en principio una situación con bastantes rotaciones, encontrar un ritmo y de esa manera a ver cómo está Madrid, ¿no? Porque Madrid es un gran equipo, tiene grandes jugadores, un equipo muy profundo, con mucho talento, pero yo quiero enfocarnos en nuestro juego. Hacía bastante tiempo, ¿no?, atrás que hemos jugado en Madrid, una primera parte muy mala, pero sí que hemos reaccionado bien y hemos jugado un buen baloncesto en tercer cuarto, incluso en el último cuarto. Bueno, siempre tenemos una mente para competir, sin ninguna duda, pero sobre todo yo quiero ver el equipo que coge el ritmo, que estábamos trabajando todo ese tiempo y cada jugador coge las buenas sensaciones, la confianza que necesita para seguir en este torneo y a ver cómo va el partido mañana. Hola, Fotis, hola, Javi. Yo quería empezar por una pregunta para ambos. La primera para Fotis: ¿qué sensaciones te está dejando el equipo en estos entrenamientos en Valencia? ¿Cómo lo ves? ¿Con qué motivaciones los ves? Y para Javi, un poco, si esperas... imagino que no, un baloncesto muy diferente al que estábamos viendo antes del parón. Imagino que al principio, pues, como tú decías antes, pues irá esto de menos a más. Yo primero puedo decir que es un grupo fantástico humano. Es muy, muy importante lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo juntos después de 2 meses y medio de confinados, y ninguno de los jugadores ha pedido salir, volver a sus países o incluso a sus ciudades, ¿no?, de estar con sus familias, con mucha paciencia. Estábamos en contacto muy a menudo con todos y yo creo que eso lo valoro yo mucho, ¿no?, mucho, porque es un grupo que, volviendo, que tiene muchas ganas. No, hemos entrenado muy, muy bien dentro de las circunstancias. Y nada, que la verdad que te da esa motivación a mí como entrenador, a todos los miembros del equipo y sobre todo a ellos mismos como grupo y con los compañeros de salir, empezar mañana y competir a tope, ¿no? Quiero recordar que estábamos en nuestro mejor momento cuando se paró la liga y estábamos en muy buen camino para acabar la liga en el muy alto, ¿no? Y nada, y yo creo que estoy muy, muy optimista que vamos a jugar un buen baloncesto, vamos a jugar
un baloncesto con eficacia, de manera, ahora sabemos y los chicos saben perfectamente lo que tenemos que hacer con nuestras virtudes, tapar nuestras carencias y bueno, como grupo dar todo, y estoy seguro que van a dar todos porque están todos motivados, todos los jugadores motivados para esa oportunidad que tenemos, ¿no? De competir en ese formato, en ese torneo para el título. Bueno, nosotros creo que estamos entrenando y lo que intentamos es volver al mismo nivel que teníamos antes, y las cosas que estamos haciendo prácticamente son las que hemos ido trabajando toda la temporada. Lógicamente intentas ajustarte un poco ahora a los 5 rivales que ya sabemos que tenemos seguro en esta fase, pero esperamos jugar al mismo nivel. Luego el acierto pues ya no dependerá solo de las ganas, hay que tenerlo. Y bueno, también veremos hoy un poco los 3 partidos que hay, el nivel de ritmo que ponen los equipos, y aunque no sean de nuestro grupo, pues ver cómo han llegado los equipos a esta fase. Pero yo creo que nosotros hemos trabajado bien. Es verdad que llevamos mucho tiempo sin jugar, pero creo que en los entrenamientos nos hemos visto a un buen nivel y perfectos para competir. Para, no sé, los dos que pueden opinar sobre este tema, yo me imagino que en todo el juego, siempre, en cualquier situación, tanto la organización como el talento individual tienen un peso importante, pero en esta situación, como hablábamos antes, de incertidumbre, ¿qué importancia puede tener el talento de cada jugador en la solución del juego? ¿Más que lo táctico, quizás? Pues las dos cosas. Yo creo que el tema táctico va a ser importante. ¿Por qué? Porque ningún entrenador ahora mismo, creo que ya cuando estás trabajando con un grupo, más o menos tienes controlado, ¿no? De cómo está cada jugador. Y dices, bueno, ya está en buena forma, ya está en bajón, y es normal, el de una temporada. Ahora mismo, como empezamos de cero otra vez, seguro teniendo lo de atrás, ¿no? Empezando de agosto pasado y tal, pero bueno, es una situación nueva y tienes que descubrir, o no tienes que descubrir, tienes que insinuar un poquito cómo está cada jugador, si hablamos solo por el talento individual, como has preguntado, ¿no? Entonces yo creo que todos los entrenadores vamos a poner el tema táctico siempre pensando que probablemente, como ha dicho Javi antes, que el acierto no va a ser como porque es normal. Y poco a poco, ¿no? De construir un juego que sea basado de un táctico defensivo correcto, bueno, con mucha, mucha actividad, y luego en ataque de buscar y encontrar el mejor tiro posible, ¿sabes? Forzar ahora, sí, que hay jugadores en este formato de los 12 equipos con mucho talento, sin ninguna duda, y de un momento dado que puede ser que van a decidir los partidos con talento individual. Pero en principio, como ver los partidos de hoy y luego mañana, quiero decir, los 6 primeros partidos, a ver la sensación y la adaptación que tenemos que hacer todos. Luego, a partir de ahí, yo creo que más o menos de los equipos, de los jugadores con talento, junto las dos, el tema táctico y de talento individual, por supuesto que va a ser un factor importante, ¿no? Pero yo creo que para ganar los partidos y cada 2 días jugar, el tema mental va a ser importante, el tema de la concentración, cada detalle va a ser importante, pero bueno, tenemos que esperar hasta que jugamos el partido mañana, y a partir de ahí yo creo que vamos a tener un poquito más clara cómo va ese torneo, cómo va a ser. Vamos con la última pregunta. Foti, me gustaría saber si tienes a todos los jugadores en perfecto estado de salud, y bueno, uno de los que mañana debuta gracias a esta fase final es Manu Lecón. No sé qué rol tienes pensado para Manu, dado que en el partido de Madrid fueron los bases del conjunto blanco los que más acertados estuvieron. No sé si prefieres que sea más ofensivo o algo defensivo, ¿cómo lo ves? Pues primero, físicamente estamos muy bien, quiero decir, saludablemente, ¿no? Todos los jugadores no tenemos ningún problema, y además me alegro porque no hay noticias de los otros equipos tampoco, ¿no? Había una de las preocupaciones de cómo vamos a llegar al tema físico, ¿no? Hablábamos siempre de las dos cosas, el tema mental y el tema físico, entonces no hay problemas así físicos, nosotros ninguno. El tema de Manu, la verdad que es un...
Es una incógnita porque de momento que podía entrar en el equipo se lesionó, luego ha sido el parón y bueno, esos días entrenando va a entrar dentro de la dinámica del grupo y a ver, es un buen jugador, nos puede ayudar, por supuesto. Estamos con 14 jugadores aquí y por supuesto va a ser, depende de los partidos, depende cómo van los partidos, una rotación un poquito diferente, ¿no? Jugando un partido a la semana. Entonces, a ver, el rival que tenemos, Manu va a debutar mañana y esperamos que para él, me imagino que tiene que estar nervioso, jugar primera vez con nosotros, final de la temporada, una exigencia, un tipo de playoffs. Bueno, no, entonces va a necesitar su tiempo también, el tiempo siempre que nos puede ayudar y se puede adaptar su nuevo equipo, ¿no? Digamos, pero ya está entrenando bien con el grupo, ya ha cogido el ritmo y la filosofía que tenemos como equipo en ataque, en defensa, y esperamos que nos pueda ayudar, por supuesto. Pues aquí terminamos la rueda de prensa. Muchas gracias, Fotis, Javi y a todos vosotros.